En esta obra, publicada en 1637, Descartes presenta su método para alcanzar la verdad y establecer un fundamento sólido para el conocimiento humano, y comienza con su famosa frase, «Pienso, luego existo», que se convierte en un punto de partida para la búsqueda de la certeza absoluta. Descartes explica su duda metódica, donde cuestiona todas las creencias y conocimientos previos, y propone dividir los problemas para simplificarlos, analizarlos y luego sintetizar los resultados para llegar a conclusiones sólidas. El discurso del método es una obra influyente que ha dejado una marca indeleble en la historia de la filosofía y la ciencia. Para saber más de esta obra, contamos con el doctor Armando Sánchez Vargas y nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y generalmente escuchamos esta frase de pienso, luego existo. Esta frase que se atribuimos a René Descartes, un filósofo del año 1637 que escribe la obra El discurso del método. Y este libro nos lleva a la reflexión, a la crítica, a la filosofía, a la metodología que se debe desarrollar en un momento determinado. Y precisamente para hablar de este autor y conocer más allá incluso de todos estos temas que nos va llevando a resolver dudas, porque generalmente el autor nos lleva a esto, cómo vamos resolviendo dudas, cómo vamos pensando, cómo vamos reflexionando en nuestro entorno. Y precisamente me da mucho gusto recibir al doctor Armando Sánchez Vargas, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas, investigador del instituto, para que nos hable de esta obra que además es muy interesante porque el autor podríamos verla desde, él es abogado, pero podríamos verlo desde una perspectiva filosófica, matemática, económica. Qué interesante eso precisamente en la universidad hablar de esos temas en la interdisciplina que debe existir. Armando, bienvenido a Cultura del Derecho. Muy buenos días a tu auditorio y gracias, Diego, por la invitación. Pues al final creo que el texto lo elegí para que lo platicáramos, porque es un texto que a mí me inspiró desde que yo estudiaba en el CCH, ¿no?, de la universidad. Ese texto me inspiró mucho para hacer la búsqueda de cuestiones científicas, ¿no? De responder preguntas, de responder dudas, pero resolverlas de una manera ordenada, ¿no? Este texto enseña mucho a cómo ir pasando de una premisa y mediante la deducción ir avanzando hacia una conclusión real, con mucha certidumbre. Entonces eso siempre ha estado presente en mi pensamiento para hacer investigación, porque bueno, al final yo soy investigador, investigador en un área de economía. Ahora, qué interesante de pronto un autor que lo vemos desde la óptica filosófica, podríamos verlo con esta formación de abogado. Yo ayer impartiendo mi clase, además era derecho comparado, y aprovechando que estaba en la lectura de René Descartes, empecé a generar una serie de cuestionamientos sobre la duda, sobre el pensamiento, sobre la metodología que un momento dado puede llegar a existir. Y platicar y pensar en René Descartes, es un gran autor. ¿Qué nos puede platicar un poco de él para conocer más de quién escribe esta obra? Sí, bueno, René Descartes fue educado por jesuitas, en una época en que estaba la transición entre la época medieval y la moderna. Él estaba insatisfecho de mucho de lo que se estaba haciendo en la ciencia, ¿no? Predominaban las ideas aristotélicas muy ligadas a la religión. Entonces él estaba un poco insatisfecho en cómo abordar, cómo explicarnos la realidad, ¿no? Los fenómenos, la economía, la sociedad, la astronomía, la matemática. Entonces él empezó a cuestionar los paradigmas científicos, o sea, la metodología para llegar a las verdades, al conocimiento más bien, ¿no? Al conocimiento. Y entonces él, en ese contexto, pues hizo una crítica muy, muy fuerte al paradigma de cómo pensar para llegar al conocimiento. Eso se le llama epistemología en la ciencia, epistemología. Entonces él empezó a pensar, ¿cómo voy a llegar a las verdades tan ciertas? No solo en la matemática, porque él descubrió la geometría analítica, él fue el que desarrolló esa parte, la matemática, pero también lo hizo en la filosofía. ¿Cómo llego a la verdad en la filosofía? Inclusive como abogado también yo creo que tuvo ese tipo de inquietudes. Entonces al final pienso que es una persona que revolucionó la filosofía y que proporcionó un método que fue la base para los desarrollos filosóficos posteriores, que sobre todo tienen que ver con cómo investigar, ¿no? Cómo investigar. Yo creo que todos los científicos nunca dejamos de dudar. Sí. Siempre tenemos que partir de premisas ciertas, un supuesto cierto, ¿no? Algo que sea cierto para a partir de ahí ir construyendo y llegar a una verdad o llegar a una conclusión sobre un fenómeno.
Ahora, muy interesante, justo porque muchos cuando dicen que van a estudiar derecho es porque le rehúyen a las matemáticas. Exacto. ¿No? Y la verdad es que identificar la importancia de las matemáticas en cualquier formación que uno pueda llegar a tener, en elementos básicos, como bien lo mencionas, de metodología, de orden, de estructura, de sustentar incluso una investigación. Porque de pronto cuando a mí me ha tocado que se mandan proyectos y dicen es mucho, es poco, que es mucho y que es poco, ¿no? Cuantificable en torno a qué, ¿no? Sí. O sea, al final eso es importante, ¿no? Cuando estamos ocupando ese tipo de palabras, ¿en torno a qué o cuantificablemente o relacionado con qué? Y creo que René Descartes nos lleva justamente a estar pensando y cuestionando este tipo de avances tan importantes que cotidianamente, no solamente desde la investigación y desde la academia, sino en el rubro en el que nos dediquemos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo incluso creo que hasta en la forma de la vida diaria de uno, tiene uno que pensar de manera ordenada, ¿no? Uh-huh. Porque lo que decía Descartes precisamente es, muchas veces hacemos conclusiones a partir de percepciones. O sea, percibo algo y llego a una conclusión apresurada. No, hay que percibir y entender que algo es razonable, uh-huh. que es algo sobre una premisa sobre la cual yo puedo construir mi razonamiento y llegar a una verdad, no solo en filosofía, en derecho, en matemáticas o economía, sino también inclusive en los fenómenos que uno vive en la vida diaria, ¿no? Razonar de manera ordenada, razonar sabiendo que la razón es precisamente es la capacidad de diferenciar entre lo erróneo y lo verdadero. Si esa capacidad la desarrollamos a lo largo del tiempo, tendremos la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y eso lo hacemos mucho en economía con política pública, en derecho, pues en los procesos seguramente, ¿no? En el proceso judicial, a lo mejor en los procesos penales. No es que Descartes haya influido en eso, pero en los procesos penales siempre hay alguien que se busca una culpabilidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso hay que establecer una duda. Claro. Existe lo del el supuesto de presunción de inocencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay una duda. Entonces tú la tienes, el juez la tiene que resolver a partir de los elementos que él obtiene, razonamiento, y a partir de ahí llegar a una conclusión. Entonces es aplicable, es como una metodología que es aplicable. Yo lo veo no solo para la parte científica, sino también para diversas disciplinas. Qué interesante que menciones esto, porque el libro nos lleva a que a la disciplina, al área que nos encontremos, tenemos incluso que hacer estas reflexiones y estos pensamientos. Yo siempre creo y digo que todos en este país, cuando estamos viendo un juicio, nos volvemos juzgadores sin tener los elementos, ¿no? Entonces decimos culpable o inocente porque lo que está diciendo la televisora o la radio o el comentarista, todos aquí en este país somos directores técnicos de fútbol, somos directores técnicos de los Pumas, ¿acaso? Entonces, cuando queremos mandar nosotros nuestras insignias, es decir, ocupamos roles sin tener todos los elementos y las herramientas para poder juzgar o para poder tomar decisiones. Y creo que René Descartes justamente nos lleva a eso. O sea, toda una serie de orden, metodología que tendríamos, que aunque parezca repetitivo, es muy importante, bajo esta reflexión. ¿Cómo se encuentra dividido el libro de René Descartes? Sí, bueno, el libro parte, yo creo que es bien interesante porque él empieza criticando el paradigma científico previo, uh-huh. y dando paso a la modernidad en términos de cómo razonar y encontrar verdades, uh-huh, uh-huh. y encontrar conocimiento, generar conocimiento científico. Entonces empieza haciendo esa crítica y entonces inmediatamente pasa a decir, para guiar mi razonamiento, mis razonamientos que yo hago, voy a definir cuatro reglas. Y estas reglas tienen que ser tan buenas que me permitan encontrar la verdad en todos los ámbitos de la vida, no solo en la parte filosófica o en el derecho o en la economía. Estas reglas me van a permitir discernir de manera lo más precisa posible y llegar a conclusiones correctas que yo sé que tengo muchísima certidumbre de que lo que digo es verdadero porque mis supuestos o premisas son verdaderas. Y entonces él dice, pero ¿cómo hago esta metodología? ¿Cómo la construyo? Uh-huh. Entonces él dice, voy a hacer cuatro reglas y las voy a seguir siempre en todos mis razonamientos. Y si me conducen a resultados ciertos, es una metodología buena. Y entonces la metodología son cuatro pasos. El primer paso dice, me prometo a mí mismo que no voy a tomar por verdadero nada que pudiera ser falso. Ese es el primer paso. O sea, un supuesto, que a lo mejor los abogados le llaman supuestos, ¿verdad? El supuesto tiene que ser correcto. Tiene que ser claro y transparente. Si no estoy y no tengo evidencia de mi supuesto inicial, no voy a pasar al siguiente paso, que sería analizar el problema. Entonces, un supuesto correcto, salto al análisis, analizo el problema.
el problema, pensémoslo como un bosque, ¿no? Lleno de árboles. Entonces él dice, ahora voy a analizar, ya tengo mi supuesto, ahora voy a analizar mi bosque, hay muchos árboles, voy a despedazar mi problema en diferentes árboles, voy a ver los árboles uno por uno, los voy a describir y eso se le llama analizar, dividir lo complejo en pedacitos. Una vez que yo hago esa división, la voy a el análisis paso al tercer paso, que sería el de la síntesis. Ya que caractericé todo mi bosque, entonces voy a sintetizar lo que encontré, la regla de la síntesis. Y al final dice, ya que tengo todo sintetizado, ya conozco el bosque. Pero partí de lo más simple, los arbolitos. Después construí ese bosque, ya lo tengo, y entonces al final me aseguro, en la regla de la enumeración le llaman, me veo que no haya dejado de describir nada, ni siquiera el último arbolito del bosque. O también, si lo quieres ver de otra manera, es como una escalera. En el primer nivel de la escalera es mi supuesto fundamental. Si ese es incorrecto, voy a llegar a algo correcto, a algo incorrecto. Entonces, mi primer nivel es mi supuesto fundamental del que voy a partir. Después analizo, segundo paso. Tercer paso hago la síntesis y cuarto paso hago la enumeración del todo para tener no solo las particularidades, sino la generalidad. Y entonces eso es como un paso previo al método científico que tenemos hoy. Fue muy criticado, ¿no? Después, por ejemplo, Leibniz o otros filósofos no tuvieron algunas críticas a esa metodología, que era muy general, etcétera, pero creo que era la virtud que tuvo es que empezó a construir un nuevo método y a revolucionar la epistemología de la ciencia. Qué interesante, porque justo sienta estas bases en las cuales pues podrán decir que era muy genérico, pero son los principios básicos en los cuales podrá haber otros bosques, como quizá pudiéramos entenderlo, otras formas de llegar, pero a través de un orden, a través, al final de cuentas, cuando alguien hace una investigación, yo siempre les digo, ¿cuál fue tu metodología? ¿No? Si no hay una metodología desde el inicio, difícilmente podemos identificar, como bien lo dices, si desde esa parte la base no se tiene, el resultado probablemente no sea el más adecuado. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Te preguntarás, ¿cómo puedo aplicar el método cartesiano en mi vida? Bueno, a continuación te comentaré las cuatro reglas fundamentales de este método para que lo pongas en práctica. 1. Regla de la evidencia. No supongas como verdadero un hecho. Busca evidencia sólida sobre el tema que quieres saber. 2. Regla del análisis. Divide los problemas complejos en partes más pequeñas. Así abordarás cada aspecto por separado y comprenderás mejor la situación en su conjunto. 3. Regla de la síntesis. Una vez hecho el análisis anterior, sintetiza los resultados del más sencillo al más complejo y forma conclusiones razonadas, lógicas y fundamentadas. 4. Regla de las comprobaciones. Antes de llegar a una conclusión, revisa exhaustivamente el proceso y tu análisis para asegurar que tu conclusión es verdadera. Al emplear el método cartesiano, adoptarás un enfoque sistemático y riguroso para resolver problemas y adquirir conocimiento, lo que te ayudará a tomar decisiones más informadas para tu vida personal y profesional. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con el doctor Armando Sánchez Vargas, platicando de este libro, El discurso del método, de René Descartes. Y bueno, en el bloque anterior precisamente profundizamos en el autor, en la serie de pasos o en la forma en la que tiene estructurado el libro el autor. Pero también hay una parte muy interesante que es frente al método, que al final este orden que va, ¿cómo se aplica? ¿Cómo es la aplicación del método que nos presenta René Descartes? Uh-huh. Mira, pues a mí me gustaría planteártelo a lo mejor con un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Supongo que tú estás estudiando pobreza, ¿no? Uh-huh. La pobreza en la Ciudad de México. Entonces tú lo que haces es ese es el fenómeno que quieres estudiar. Tienes que partir de ciertos supuestos, ¿no? Sobre para un modelo de pobreza. Y esos supuestos son, por ejemplo, cuál es la línea mínima de pobreza, qué significa pobreza, la definición de pobreza, ¿no? La definición de pobreza es importantísimo, el supuesto que hay de cuándo consideras que alguien es pobre o no pobre.
Esas son las premisas, ¿no? Eso es, y eso tiene, si tú no lo defines bien, ese es el primer escalón. Claro. A partir de ahí tú puedes ir construyendo con deducción, utilizando el método deductivo y la evidencia empírica, o sea, los datos, datos reales, así números. Utilizarlo para poder hacer deducciones, utilizar algún modelo y llegar a una conclusión que sea verídica. Sí. Digamos, eso es una como forma de sugerirlo, ¿no? Con una aplicación de tipo económico. Pero por el otro lado, también esta metodología la puedes aplicar en diferentes ciencias y pues tendría variantes, ¿no? Pero lo siempre importante es la evidencia empírica, lo que te dice la evidencia y lo que te dice la razón de si eso es cierto o no, antes de pasar a los siguientes pasos. Entonces, ese método me gusta mucho. Sin embargo, a mí me gustaría aclarar que es algo histórico, ¿no? Claro. Y que hoy día son otros métodos. Hoy día inclusive hay críticas al método, a la epistemología de carácter occidental, que es, por ejemplo, de Cares. En el Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos algunos investigadores que están trabajando cosas bien interesantes en términos de epistemología. Por ejemplo, hay nuevas metodologías que tienen que ver más con el entorno latinoamericano, que le llaman el buen vivir, ¿no? Y en los cuales, en lugar de verlo de la manera que lo vería Descartes, ellos lo ven, dicen, vamos a deconstruir la metodología occidental y vamos a basarnos en los conocimientos milenarios que han tenido las sociedades prehispánicas de Latinoamérica. Y todas estas construcciones que son muy diferentes al pensamiento occidental que es Descartes y que critican también eso y que llegan a conocimientos muy interesantes desde un punto de vista más latinoamericano y muy interesante, que a mí me emociona mucho ver las diferencias entre ambas metodologías. Son métodos de cómo conocer, cómo llegar a la verdad en diferentes temas. Y entonces, pues yo ahí hablando un poco sobre el Instituto de Económicas, donde tenemos una gran pluralidad de enfoques, de maneras de abordar los problemas científicos. Y eso es lo interesante, lo rico de la ciencia, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo, algo que conocer y diferentes formas de verlo. Fíjate qué interesante, porque al final no hay un solo camino a la verdad, o no hay una sola verdad. Exacto. Y no hay un solo camino a la verdad. Entonces, eso también nos refleja una pluralidad que existe, una forma distinta también, reconocer las formas distintas en las cuales podemos ver, incluso, como tú bien lo mencionas, desde una parte occidental hasta una parte latinoamericana. A veces ocupa esta palabra tropicalizando, porque a veces puede llegar a tropicalizar una con otra y conjugarlas para poder de alguna manera seguir fortaleciendo pues unos elementos sustantivos de esta universidad, que es precisamente la investigación, pero la difusión de la misma, que creo que es un elemento muy importante. ¿Cómo se relaciona? Me llama mucho la atención, porque a veces hay libros que, platicando contigo, ya empezamos a encontrar toda esta parte relacionada con la investigación, ¿no? Y quizá quien hubiera pensado en este libro lo va a traer un filósofo, quizá un abogado que se dedique a la filosofía del derecho por la formación que tenía René Descartes, pero en la economía, ¿cómo se empieza a relacionar René Descartes con la economía? Con el método científico, definitivamente. Y el método científico lo usamos en todas las disciplinas, ¿no? En la UNAM. Entonces, el método científico es el vínculo con este método de Descartes, ¿no? Que como ya bien lo comentamos, es como la parte inicial de hace siglos, cuando se empezaba a hacer ciencia real, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Descartes fue muy influido por los trabajos de Kepler, ¿no? Que hablaba sobre que el Sol es el centro del sistema solar y que los planetas circulan en elipses, no en círculos. O sea, ese tipo de ciencia fue la que a Descartes le dio el incentivo. Dijo, bueno, llegaron a buenos resultados a partir de eso, a Galileo también, ¿no? Que fueron quienes cuestionaron los conocimientos antiguos. Entonces, ese método científico, ese método moderno fue lo que inspiró a Descartes, y eso creo que es lo que sigue inspirándonos hoy día, ¿no? Por eso es que todavía es vigente, no del todo, pero sí en la idea, la inquietud. Si tengo una duda, ¿cómo voy a resolver mi duda? Pues tengo que hacerlo de manera ordenada, sistemática, con buenos supuestos, y eso no va a dejar de estar vigente, creo, mientras exista la ciencia. ¿Por qué recomendar esta lectura? Ajá. Y justo lo que mencionabas, esta vigencia, porque de pronto vemos un libro pues de 1637. Imaginar que un libro de 1637 sigue siendo vigente desde una perspectiva histórica, pero también desde otras directrices que podríamos mencionar, ¿no? Sí, no, yo creo que yo la recomendaría. Creo que para los jóvenes, los chicos y chicas que están tratando de entrar a la investigación, te genera la duda, ¿no? Te genera ese contexto para poder pensar que,
que para resolver tus problemas y problemas de la vida real o problemas científicos o problemas de todo tipo, pues tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera sistemática, con evidencia, y eso yo creo que es algo que tenemos que inculcar en las nuevas generaciones, ¿no? Porque, a ver, estamos en una época de inteligencia artificial. Sí. Estamos en una época de Big Data. Estamos en una época de Machine Learning, ¿no? Todas esas nuevas tecnologías. Y yo veo que los chicos están empezando a trabajar con programación, ¿no? Modelan, hacen programación en Python, en R, en diferentes programas, lenguajes. Trabajan con millones de datos, cosa que no podíamos hacer antes. Sin embargo, yo creo que eso es parte de la evidencia que tenemos. Cómo trabajarles el método. Claro. Yo podría trabajar datos y llegar a conclusiones erróneas, falsas. Y un método te da certidumbre para utilizar bien los datos. Y creo que en eso, este texto de Descartes es muy claro. La evidencia, bien trabajada, y ahí están los datos. Entonces, en la época de la inteligencia artificial, yo le recomendaría a los más jóvenes que lean estos textos porque les van a dar un orden sobre lo que están trabajando sobre inteligencia artificial, ¿no? Hoy usan mucho el ChatGPT, otras plataformas que te ayudan a programar, pero tienes que entender cómo usarlas. Claro. Y de manera dirigida y muy orientada. Entonces yo creo que estos textos filosóficos que nos enseñan desde el CCH o la preparatoria, y también estos textos filosóficos o de metodología de la investigación científica que revisamos en la licenciatura, siguen siendo vigentes y pueden incentivar a los más jóvenes a hacerlo de manera más apropiada. Interesante que menciones esto porque a veces hay un temor frente a estas nuevas tecnologías, pero lo adecuado es el tema de la ética, de cómo se utilicen y de manera correcta y adecuada para el fortalecimiento de la investigación. ¿Cuál sería el perfil de un investigador joven que ahorita nos esté viendo? Y pues aprovecho para tampoco interrumpirte con algo con lo que quieras cerrar. Desafortunadamente también se nos está terminando el tiempo. Sí, yo creo que los jóvenes que tienen inclinaciones a la investigación son jóvenes que tienen preguntas. Y todos tienen más preguntas que respuestas. Inclusive los profesores tenemos más dudas que van surgiendo en el camino. Entonces, yo siempre trato de fomentar la investigación en jóvenes que tú los ves muy inquietos, que hacen preguntas, que tienen dudas y a los cuales a veces no tienes respuesta de sus inquietudes, pero tratas de orientarlos para que lo hagan de una manera científica, metodológicamente ordenada, y les enseñas. Es muy gratificante para mí cuando ves que pasan de pensar de una manera un poco desordenada, errática, a llegar a conclusiones por ellos mismos, de manera más ordenada, más científica, y en la cual ellos se sienten más orgullosos porque llegaron a conclusiones que era correcto. Mi pronóstico de la inflación es más correcto porque hice bien el modelo y seguí una metodología. Entonces eso, a mí enseñar a los chicos esa metodología me incentiva mucho. Y eso. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Armando? Yo creo que agradecerte sobre todo la invitación. Un programa estupendo. Lo he visto muchas veces y creo que es una manera muy amena de conectar la realidad, ¿verdad? La realidad con textos, con películas, y eso lo hace atractivo. Y precisamente en la ciencia eso es lo que tenemos que hacer para incentivar a los jóvenes a entrar, ¿no? Mostrarles que el camino de la ciencia no es algo para expertos o algo para... Es algo que todos podemos desarrollar. El método lo podemos desarrollar todos si tenemos la inquietud y las ganas de hacerlo. Doctor Armando Sánchez Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y gracias por acompañarnos en una emisión más. Hasta luego. Thank you.